Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa. Me llamo Antonio Valero, soy coordinador del proyecto social y comunitario Nosotros y Nosotras Mismos del Parque Alcosa y pertenezco a la coordinadora de colectivos del parque y a la campaña SOS Parque. Hemos convocado esta rueda de prensa para agradecer a los grupos parlamentarios de les Corts Valencianes su trabajo para intentar mediar en el conflicto que desde hace ya meses y en concreto desde hace 70 días se está desarrollando en la ciudad de Valencia con una huelga de hambre de un compañero que ya lleva 22 días hoy en huelga de hambre y otro que lleva 16 días en huelga de hambre, entre otras cosas, fundamentalmente exigiendo los derechos humanos y el derecho a decidir de los ciudadanos. Los derechos humanos porque en este momento, en un barrio como el nuestro, donde hay más de un 35% de desempleo y un 70% de personas que vivimos por debajo del umbral de la pobreza, hay un proyecto que lleva 26 años en marcha, proyecto frente al desempleo y frente a la exclusión, que lleva el propio vecindario de este barrio, que está en peligro. Y está en peligro porque la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alfafar le adeuda unos 320.000 euros, que está significando que unos 30 trabajadores llevemos unos 6 meses sin cobrar. Esto es lo que ha hecho, entre otras cosas, que comencemos esta campaña, que por otra parte también tiene una exigencia de derecho ciudadano, y es que ante una situación de catástrofe social como la que tenemos, como la que tenemos en estos momentos, entendemos que las respuestas han de venir del encuentro entre la Administración y la ciudadanía. La Administración y la ciudadanía se han de encontrar en espacios públicos donde la ciudadanía articulada en sus organizaciones sociales, en sus entidades, en sus empresas, en su pequeño comercio o en sus grandes empresas, allá donde las haya, pacten, acuerden las medidas sociales desde lo local que pueden al menos paliar esta situación de emergencia o de catástrofe social en lugares como del que yo estoy hablando, como el Parque Alcosa. Tengo que agradecer a todos los grupos, al Grupo de Compromís, al Grupo del Partido Socialista, al Grupo de Izquierda Unida y también al Grupo del Partido Popular, contradictoriamente, pero también le tengo que agradecer la mediación que han intentado, pero tengo que lamentar, por otro lado, la insensibilidad del Consell de la Generalitat Valenciana por no haber comenzado ya una negociación firme, por no haber elegido una persona para representarlo y comenzar una negociación sobre este conflicto. A pesar de la mediación de los grupos parlamentarios, a pesar de que hace 2 días fuimos al Parlamento español a pedir también la mediación del presidente de las Cortes Españolas, a pesar de las miles de firmas recogidas en nuestro municipio, tanto de asociaciones como de ciudadanos, a pesar de que ayer salieron a la calle miles de personas en solidaridad con las personas que están en huelga de hambre y con la campaña, a pesar de todo esto, el Consell no ha movido pieza, no ha querido entrar en el tema. Se hace el despistado, mira para otra parte y creemos que no se puede mirar para otra parte cuando la vida humana está en juego. Y las condiciones de existencia de una población como la del Parque Alcosa también están en juego. Desgraciadamente, nuestros compañeros están en una fase ya, bueno, pues ya aguda de la huelga de hambre y una fase prehospitalización. Es muy posible que esta tarde, inclusive, se llegara a una situación donde su hospitalización fuese imprescindible. Si eso fuese así, si se llegara a esa circunstancia, yo tengo que anunciar que a partir del día de mañana me toca a mí, yo mismo me pondría en una huelga de hambre indefinida y es más, mi derecho a decidir libremente, en pleno uso de mis condiciones físicas y mentales que nunca fueron excesivas,
es la de demandar el no tener ningún tipo de hospitalización ni de alimentación asistida. Y llego a esta posición no porque tenga ninguna madera de héroe, que no la tengo, ni de mártir ni nada parecido, ni porque sea una persona irresponsable, sino porque el compromiso con mis ciudadanos, con mis amigos, con la gente con la que he compartido 30 años de mi vida, tanto profesional, yo soy educador social, llevo 30 años compartiendo con familias, con personas. He tenido la suerte de compartir las adolescencias y las juventudes peligrosas de muchas de las personas que hoy trabajan en la coordinadora, de esas personas que hoy tienen este problema. Bueno, pues el ser consecuente y coherente con esto me lleva a tomar esta situación, esta decisión, teniendo en cuenta la situación tan lamentable que se está dando, teniendo en cuenta la posición de cerrazón, de enroque que está teniendo la Generalitat Valenciana, porque estamos ante un problema que no es económico. Es lamentable, parece que sea económico, pero no es cierto. 320.000 euros, no se puede creer nadie que es un problema económico cuando no estamos hablando de un ayuntamiento de 20.000 habitantes y de toda una institución como la Generalitat Valenciana. Evidentemente hay un trasfondo económico, pero hay mucho más. Lo que hay es la falta de sensibilidad con ese sector de la población que lleva décadas pagando el precio de un desarrollo del conjunto de la sociedad. El Parque Alcosa no es más que uno de esos muchos barrios en los que se ha pagado el precio de ese gran desarrollo, de esos cambios innegables que se han dado en nuestra sociedad, de ese aumento de las capas de la población a niveles de protección social, de consumo y de empleo muy superiores a las que había hace 30 o 40 años. Eso ha tenido un precio tanto ecológico como social. Y determinados barrios, como el nuestro, son bolsas de desempleo, son bolsas de riesgo, de exclusión, en donde se ha pagado ese precio. La falta de sensibilidad del Partido Popular con esos sectores sociales es lo que está en juego. Y, desgraciadamente, nosotros no podemos más que reclamar esta enmienda a la totalidad con nuestro cuerpo. Eso es lo que estamos haciendo. Y, bueno, hoy he anunciado que hay un concierto de solidaridad que se hará en el Ateneo Popular, en la calle Pere Bofill, que actuarán dos grupos, Kifi Fusión, y actuará también el CIFU. En fin, que la campaña va a seguir y que esperemos que más antes que tarde se den cuenta de que es necesario encontrar estas vías de diálogo, encontrar estas vías de negociación y de que de alguna manera esto se tiene que resolver y esperemos que no cueste vidas humanas. Sí, breument, perquè ja ha explicat Toni el que està passant, que em sembla que és molt greu. Simplement indicar que des del nostre grup parlamentari recolzem des del principi la campanya que s'està fent per defensar la viabilitat d'un projecte tan necessari com el de Parc Alcosa, que entenem que el Consell, i per tant el Partit Popular, que és el partit que conforma el Consell i que conforma també la majoria parlamentària que el recolza, té una gran responsabilitat i té també una gran insensibilitat. Responsabilitat, evidentment, per la seva mala gestió que ha dut a impagaments massius, però insensibilitat perquè aquest no és un cas més. Com ha explicat Toni, 300.000 euros no són res, s'estan pagant dia a dia per a qualsevol cosa. I estem parlant d'un projecte que actua sobre l'exclusió social, un projecte comunitari, i insensibilitat també perquè és que ni tan sols els han rebut com a Consell. I nosaltres el que estàvem demanant, i ahir se va fer una reunió on estaven els quatre grups parlamentaris, era que en un termini de 24 hores donaren una interlocució. Ja ens agradaria tindre una solució. Suposa que els companys del parc el que volen és la solució. Però almenys demanàvem una interlocució per al Parc Alcosa. I ni això ha sigut possible. I jo vull recordar així que altres col·lectius, no precisament desafavorits, sí que han tingut aquesta interlocució i fins i tot mitges solucions. Altres lobbies que pateixen impagaments o que han patit la situació desastrosa de les finances de la Generalitat i de la gestió del Consell, sí que han sigut atesos. I resulta que on més falta fa, que és en un cas com el del Parque, el Partit Popular
o almenys el Consell del Partit Popular fa mutis per el foro. És de veres que els dos diputats del Partit Popular que van poder conèixer de primera mà la situació es van manifestar preocupats per la situació i van dir que intentarien fer aquesta intermediació, però el fet que no hagin pogut aconseguir en 24 hores un nom i un calendari de reunions per a poder començar a parlar de com solventar una situació que és fàcilment solventable, entenem que és molt criticable. Nosaltres el que volem és que se puga fer la màxima pressió des de totes les instàncies, anem a ajudar, però principalment els protagonistes, òbviament, són els membres del col·lectiu i sobretot aquells que estan exposant la seva vida, i volem també posar de manifest que la insensibilitat del Partit Popular arriba fins al punt de tindre persones que porten 21 dies en vaga de fam, a punt de ser hospitalitzades, que evidentment estan posant en risc la seva integritat física i fins i tot la seva vida, i encara continuen fent oïts sords. Davant d'això, manifestar des del grup parlamentari d'Esquerra Unida, des de la pròpia organització d'Esquerra Unida País Valencià, el nostre suport, que acompanyarem aquestes accions, que acompanyarem aquesta vaga de fam i que esperem poder fer pronta una roda de premsa per a felicitar-nos per haver aconseguit canviar aquesta posició d'enrocament del Consell del Partit Popular i haver donat una primera solució per a que aquest projecte continuï viu. Bon dia a totes i a tots. Bueno, des de Compromís, pues, redundaré un poc en lo mismo, en l'apoyo a este colectivo, por esta problemática y por, bueno, ser un colectivo y una zona del País Valenciano tan singular que ellos han sido capaces de dinamizar durante un montón de tiempo y que han llegado a una situación de ahogo que les ha llevado a esta medida de presión. Comentar que esta rueda de prensa estaba diseñada para que el colectivo de Parque Alcosa nos agradeciera a todos los grupos políticos la intermediación para haber intentado llegar a esa solución, a ese principio de solución, y que tristemente pues, no ha podido ser así. Nos consta que los compañeros del Partido Popular ayer estuvieron moviendo todos los hilos que estaban, se supone, a su alcance, y esperábamos una respuesta, pero no, tristemente esa respuesta no ha llegado. Y bien, parece ser que, bueno, pues si esta tarde se produce lo que está pues medio previsto a nivel de quizás hospitalización de las personas que están en huelga de hambre, pues el Grupo Compromís también va a apoyar físicamente con ayunos parciales pues la nueva huelga de hambre de Antonio Valero, que esperemos que no llegue a ser tan larga como la de los compañeros que están ahora mismo, y que en breve plazo pues llegue a buen puerto. No hay que olvidar el problema de fondo, que es que bueno, hay dinero para unas cosas y para otras no. Y es terrible que en unos colectivos en los que bueno, por los problemas sociales son más acuciantes que en otras zonas, en otros sectores sociales, pues que no se les haga el más mínimo caso, que tristemente es lo que les está pasando, ¿no? Entonces, pues nada, esperemos que eso, que en una semana, como mucho, haya una nueva rueda de prensa en la que podamos difundir una solución positiva al problema, ¿no? Nada más, muchas gracias. Brevemente, porque ya lo han comentado tanto Toni Valero, el representante del colectivo Parque Alcosa, como representantes de Izquierda Unida y Compromís, por parte del Partido Socialista, desde el primer momento hemos estado apoyando la reivindicación del colectivo Parque Alcosa, tanto aquí en las Cortes junto con el resto de los grupos como en el propio municipio de Alfafar. Creemos que es necesario encontrar una solución y que la huelga de hambre finalice rápidamente. Creíamos en que el Partido Popular iba a conseguir lo mínimo que se le está pidiendo, que en estos momentos es un interlocutor para solucionarlo. Confiamos en que se haga y, si no, pues seguiremos apoyando la reivindicación para que este problema se solucione cuanto antes.
Vamos a ver, el conflicto fundamentalmente es con la Generalitat Valenciana y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Y respecto al ayuntamiento, lo de Alfafar, lo único que te puedo decir es que hace unos días la respuesta fue el desalojo en un pleno municipal en el que con 24 horas, con la premura de 24 horas, plantearon unos presupuestos que significan una grave agresión para todo el tejido asociativo y el tejido social del municipio y que mostraron también su insensibilidad porque no contaron con nadie a la hora de plantear ese presupuesto municipal. Esto ha generado una situación de intranquilidad social muy, muy aguda en el municipio. Y en este momento, pues las entidades, las asociaciones, bueno, todos los agentes sociales del municipio están en una situación también de confrontación con el ayuntamiento, con el gobierno municipal, ¿no? Pero en este conflicto del que estamos hablando ahora, fundamentalmente, aunque también está dirigido en parte, porque también hay una deuda de 60.000 euros y hay una demanda al municipio de Alfafar para que genere este espacio público de diálogo sobre el tema de los presupuestos y sobre un plan de medidas de urgencia social, fundamentalmente está dirigido a la Generalitat Valenciana, porque la financiación fundamental y los problemas de prefinanciación que tiene este proyecto tienen que ver con la Generalitat Valenciana. Tiene que ver dentro de la Generalitat Valenciana con dos departamentos, fundamentalmente, con el Servet y con la Dirección General del Menor de la Consellería de Justicia y Bienestar Social. Nosaltres quan vinguérem així allà fa dos mesos i s'aplantarem allà a la plaça del 15M, digueren que no veníem sols per lo nostre, sinó veníem per lo nostre, però el que volien fer era crear un espai de diàleg amb totes les organitzacions i amb totes les persones i els ciutadans que tenen el mateix problema que nosaltres, que són molts. Nosaltres som una punta de l'iceberg, nosaltres som una gent que hem dit ja basta, però darrere de nosaltres hi ha moltíssims sectors que estan en una situació igual, no? o molt difícil. Ahir mateixa, la manifestació que hi hagué, estaven sectors de l'ensenyament, hi havia sectors de la sanitat, sectors de la llei de dependència, persones que lluiten per el tema de les hipoteques, en fi, n'hi ha moltíssima gent. I el que pensem és que, evidentment, la nostra lluita també està servint com un element catalitzador, un element de conscienciació, de que és clar que ha de ser des de la ciutadania qui li posa el límit a una gent que es veu que no tenen límit, no? No tenen límit. La seva lògica les porta a l'infinito, però a l'infinito de l'agressió social. I aquest límit ha de vindre per banda de les organitzacions socials, del moviment ciutadà, i entenem que sí, que el nostre pas és un pas endavant, no sols d'un barri, no sols d'una organització, sinó és el símbol d'uns sectors socials que no se van a deixar agredir ja tant, no? Que tot té una mesura i trobo que ja estem arribant al límit, no? Yo quería puntualizar una cosita más. El tema de que el SERVEF tenga una deuda con este colectivo no es la excepción, es la norma, ¿no? Lo que pasa es que en muchos casos estos planes de formación, TEFILs y demás, bien, los desarrollan ayuntamientos o entidades que sí que tienen capacidad para en un momento dado o, bueno, ir asumiendo parte de los costes o pedir financiación externa, lo complicado que está eso hoy en día, ¿no? Sin embargo, bueno, en este colectivo pues es obvio que no tienen ahí un millón de euros en la buchaca como para ir adelantando dinero. En cuanto a lo de los ayunos parciales, pues bueno, una forma de reforzarles un poco y de que tengan algo más de presencia, porque han sido bastante ignorados hasta ahora en esto con la huelga de hambre, es que los grupos parlamentarios estemos allí presentes. Entonces, nos hemos planteado ir haciendo unos relevos de 24 horas de ayuno voluntario de miembros de este Parlamento para, bueno, intentar incrementar la visibilidad de esta lucha en concreto. Entonces, pues mañana, si no hay cambio, pues entraríamos con Toni, algún parlamentario, supongo que de los tres grupos, y lo iríamos haciendo relevos de 24 horas, a ver si encontramos una solución pronto.
Sí, a veure, des del principi, fins i tot quan se va produir el tancament en la catedral, van estar acompanyats, perquè el que necessitem és que la societat conega el cas. I, per tant, de manera consensuada, a petició fins i tot del col·lectiu, el que s'ha establit és que els grups parlamentaris, o aquells que vulguin, en el cas d'Esquerra Unida també ho farà, facin ajunts de 24 hores acompanyant. En principi, en el moment en què Toni es fiqui en vaga de fam, Esther López Barceló, companya meva del grup d'Esquerra Unida, diputada autonòmica, farà aquest ajut de 24 hores i després, si cal, ho farem amb la resta. El que volem és que el Partit Popular prenga consciència de la gravetat de la situació i que posi les mesures necessàries per a començar a solventar aquest problema. I nosaltres, en aquest cas, podem ser instruments per amplificar-lo. No som protagonistes, això sí que vull deixar-ho ben clar. No volem ser el titular de la notícia ni pretenem fer-nos nosaltres herois de res. Si el propi Toni diu que ell no vol ser un heroi i va ficar-se una vaga de fam indefinida i renunciant a l'hospitalització, és que anem a fer 24 hores si és que és necessari, que esperem que no sigui necessari. Ja ens agradaria que d'ací unes hores, i és possible que a millor aquesta roda de premsa pugui ajudar a algo, i la vostra tasca com a persones que a través dels mitjans de comunicació podeu donar a conèixer la reivindicació, no sigui necessari ni que Toni se fiqui en vaga de fam ni que continuïn els altres companys. Però si és necessari, la nostra xicoteta contribució serà això. Encara falten hores, encara és possible evitar-ho. Està en les seues mans. Ah, el que jo dic és clar. Si ells no fan res, si els companys, com està ja pràcticament cantat, se tenen que hospitalitzar, jo a les 12 de demà es començaré la vaga indefinida. I el que estem, en què hem parlat, tant en els sindicats com en les forces polítiques valencianes, és l'acompanyament en clau d'ajunt d'aquesta vaga indefinida. El format concret el tindrem que veure, de quina forma fem aquest format concret d'aquest acompanyament en ajunts, però significa la participació en aquesta acció de protesta, evidentment, dels sindicats i de les forces polítiques valencianes per intentar que la Generalitat entre en raó i es comença a negociar aquest problema. Encara falten hores, encara és possible evitar-ho, però si no ho fan, nosaltres tenim la decisió presa i aquesta serà una mesura més. N'hi haurà més mesures que s'aniran tenint que prendre perquè ja a aquestes altures no n'hi ha pas endarrere i perquè estem fent un plantejament que entenem que és just, un plantejament basat en el diàleg, basat en trobar una solució al tema. No estem en una posició en absolut maximalista, però simplement mirant un dels indicadors, jo no sé vosaltres personalment, què pensareu si estiguereu 6 mesos sense cobrar la vostra prestació o el vostre salari? Quina situació estaríeu? Bueno, se pot posar l'adjectiu que vulgueu, però crec que l'adjectiu no seria, bueno, seria complicat, no? En fi, doncs aquesta és la situació en la que se troba alguna gent, a més de la situació social en la que se troba el nostre barri. Comentar al respecte i sobretot de les retallades en sanitat, que també el Col·legi de Metges té protestes previstes. Jo he estat acompanyant, jo sóc funcionari, a més, en aquests moments exercici de diputat, però jo sóc funcionari de la Generalitat Valenciana i sindicalista, ho he sigut durant molts anys, i he estat en els meus companys de tots els sindicats, perquè hi ha un front unitari, en la concentració que ha esdevingut ocupació simbòlica de presidència de la Generalitat, intent en economia, perquè les portes s'han tancat i ha sigut impossible, i també s'ha entrat en funció pública, en la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, que és on està allí el protagonista d'aquesta grandíssima agressió als nostres drets com a classe treballadora, no sols d'aquelles persones que estan en el sector públic, sinó també com a ciutadania, perquè anem a patir una rebaixa de la qualitat d'aquests serveis que es van a quedar desatesos. Jo crec que hi ha una mobilització important
i ho dic en coneixement de causa, val? I s'han planificat des dels sindicats, que són els que han de dur d'alguna manera la direcció d'aquest procés, moltes accions diverses, i jo crec que està bé, que segurament aniran increixent, per a denunciar el que és una barrabassada, el que són decisions pròpies d'un govern intervingut, que aprova un pressupost, el publica en el Diari Oficial el dia 31, i el dia següent el president de la Generalitat ha denunciat que rebaixa 1.000 milions. I quan això es concreta, es veu que grava fonamentalment les rendes del treball, els salaris i els llocs de treball de l'administració pública i fins i tot beneficis socials, perquè és curiós, però la fiscalitat que mai ha volgut recuperar el Partit Popular, en aquest cas, en part, es fa gravant via impostos indirectes la gasolina, que és una cosa que ja estan patint pues, no sols professionals, sinó també ciutadans, i reduint deduccions que són socials, per discapacitat, etcètera, etcètera. Però fonamentalment el que es veu és que s'aplica la tisora per la banda més fàcil, en comptes de recuperar l'impost de patrimoni, en comptes de suprimir els grans esdeveniments, en comptes de recuperar el 100%, i si no, almenys el 50% de l'impost de successions i donacions, que tindria un efecte recaptatori molt major i que tindria un cost social molt menor, el que es fa és atacar a la gent que està treballant per a sostindre els serveis públics, de la sanitat, de l'ensenyament, de la justícia, dels serveis socials, etc, etc. Que a més és gent que ja ha patit la retallada anterior. Recordeu-se que tota aquesta crisi, el primer que es endú per davant és el poder adquisitiu dels funcionaris i del personal laboral de les administracions, que veu rebaixada el seu sou un 5%. Congelat l'any següent, i ara estem parlant de gent que està realment perdent o el lloc de treball, perquè s'està anticipant en el propi decret llei la possibilitat de reduir fins a un 25% en el Consell del Personal Temporal, i en les empreses públiques no s'ha marcat una xifra. Estem parlant de que probablement pugui ser fins i tot el 100% de les empreses públiques que tanque el Partit Popular. Empreses públiques que en algun cas són xiringuitos per a la política de fastos, però en altres casos no. Jo vull recordar que hi ha empreses públiques d'atenció a la discapacitat, hi ha empreses públiques de transport, hi ha empreses públiques com Radio Televisió Valenciana que compleixen una funció i que el que s'ha de fer és garantir la seva viabilitat, i que per contra el Partit Popular, després de vendre-nos que estem en el millor dels mons, val? I que eren motor de tot, d'Europa, d'Espanya, del món, ara el que fa és carregar sobre la població treballadora. I curiosament, no se li retalla la jornada al personal eventual, als assessors polítics del Consell, que això també són temporals, per definició. Temporals perquè es cessen i es nomenen els càrrecs polítics. I això no van a deixar de treballar 40 hores i a cobrar 40 hores. Curiosament, allò que es diu de que s'anava a vincular el salari dels consellers i dels alts càrrecs a l'evolució del dèficit, que és una xorra. Però bueno, que volien ells dir que també estaven en el mateix sac, no apareix en el decret. Curiosament, el que sí que apareix en el decret són mesures que carreguen una vegada més sobre la població treballadora. I vull recordar, perquè de vegades la societat o s'ha insensibilitzat o pitjor encara, ha assumit un discurs contra els propis treballadors i treballadores de la funció pública i dels serveis públics, vull recordar que hi ha gent que cobra menys de 1.000 euros en l'administració. Però molta gent que cobra menys de 1.000 euros. I que ara, amb aquestes mesures, hi haurà gent que cobre menys de 700 euros en l'administració pública. I això és una vergonya, i per tant el grup d'Esquerra Unida va estar en totes les mobilitzacions, va veure totes les possibilitats d'impugnació, tant política com fins i tot jurídica, d'aquest decret llei. I des d'ací vull aprofitar per a dir una cosa, que el Partit Popular no intente passar-ho a convalidació a la Diputació Permanent sense un debat en plenari. Perquè ens temem que dilluns el Partit Popular el que vulgui siga convocar una Diputació per al dimecres i ahir fer la compareixença del president Fabra, l'explicació i damunt la convalidació del decret llei. Que el decret llei que suposa l'agressió més forta als drets socials i laborals dels nostres 30 anys d'autonomia passa per aquestes corts en Diputació Permanent i no hi ha un debat en plenari, és una vergonya que no es poden permetre i que volem denunciar des d'aquest moment. I exigim la convocatòria d'un ple extraordinari per a tractar d'aquesta mesura, per a que se vote la seva convalidació i demanem el vot en contra, i per a intentar aturar el que és una agressió injustificable i que segurament serà inútil, perquè ja veurem si després se compleixen les previsions d'estalvi que estan marcades en els anuncis del Consell, perquè estem veient que ni tan sols serà cert allò que ells han quantificat d'una manera molt alegre i molt improvisada.
Bien, pues nada, es que es obvio que hemos llegado a este punto porque la situación se está generalizada, o sea, ya no es el problema de un colectivo, de la gente de la dependencia o de un barrio desfavorecido, la problemática es generalizada y lo triste es que están haciendo justo lo que hace un mes decían que no había que hacer, tanto aquí como en Madrid. Partido Popular, que lo de subir impuestos, que de esa forma no se cometía el déficit, que tampoco era lo más importante, y bueno, ahora justo están haciendo todo lo contrario que estaban diciendo que no iban a hacer. Lo he comentado antes, hay dinero, hay forma de sacar más dinero, y no es precisamente volviendo a recortar donde siempre. Y bueno, ya lo ha comentado el compañero de Izquierda Unida. El impuesto de sucesiones, el de patrimonio, los grandes eventos, la SICAV a otro nivel. Claro que hay dinero. El dinero está donde siempre ha estado. Incluso los que más tenían ahora tienen más. No es el dato de que el año pasado se vendieran el doble de coches de lujo que el anterior no es una casualidad. Aquí el resultado de toda esta crisis es que los ricos serán más ricos y la inmensa mayoría de la población será más pobre, ¿no? Entonces, pues bueno, esto me parece a mí que no es más que el principio de una serie de movilizaciones que no sé a dónde nos llevarán, porque son demasiados los colectivos que están en una situación ya crítica y límite. Y que salgan los funcionarios a reivindicar sus derechos, reivindican tanto sus derechos como los derechos de la población, que también lo ha comentado Ignacio. Al final van a ser recortes en la calidad de los servicios y en servicios básicos, y donde va a ser más fuertes esos recortes van a ser en los servicios públicos. Sanidad, la enseñanza, sin embargo, bueno, los conciertos con las privadas se supone que siguen, aunque también las tienen ahogadas ya porque siguen sin pagar. Bueno, pues nada, esto yo creo que es el principio de una dinámica que ya veremos a dónde nos lleva, pero está claro de dónde viene y que habría otras formas de intentar atajarlo, y desde luego que no se van a emprender. Perdón. Vamos, desde el Partido Socialista, desde el principio ya, cuando solicitamos la retirada de estos presupuestos, porque entendíamos que no respondían a la situación actual, pues el propio Fabra después nos ha dado la razón. Es decir, con sus medidas, pues evidentemente él mismo en breves días se desdijo. Es normal que la sociedad, que los trabajadores de la Administración protesten, porque son unas medidas salvajes, son unas medidas que no vienen a dar soluciones a lo que realmente se necesita, con lo cual es completamente normal que la sociedad reaccione. Sí, y nosotros, como hemos dicho, estaremos apoyando todas estas protestas y haremos, como dijo, ha venido diciendo nuestro síndic, todas las actuaciones para intentar que esto cambie.